Hola chicos, y antes de pasar al video del día de hoy, me voy a tomar unos segunditos para agradecer algunos de sus comentarios. Muchas gracias a Lorena Vázquez, a Aleda Apaza, a Juan Cotrina, a Sandra PB y muchas gracias a Patricia Cantú y en general a todos chicos, gracias por dejarme sus comentarios. Y bueno, ahora sí, pasemos al video del día de hoy. El video del día de hoy trata sobre un hombre que transformó a Rusia, consiguiendo el éxito militar y aumentando sus fronteras. Convirtió su imperio en una importante potencia. Descrito como el Grande y también conocido como el zar reformador, Pedro I de Rusia nació el 9 de junio del año 1672, siendo el hijo menor del zar Alejo I y su segunda esposa, Natalia Naryshkina. El 29 de enero del año 1676, el zar Alejo falleció, dejando Rusia en manos del medio hermano mayor de Pedro, Feodor III, pero Feodor era enfermizo y duró solamente 6 años en el trono, sin dejar descendencia. A su muerte en el año 1682, aunque solo tenía 10 años, Pedro fue elegido como heredero sobre su otro medio hermano mayor, Iván, ya que este último padecía discapacidades físicas y mentales crónicas. Sin embargo, Pedro todavía tenía una hermana mayor, Sofía Alexeyevna, quien no estaba feliz de que se le excluyera a ella y a Iván del poder, y con el apoyo de la élite de la Guardia Sterzli, fomentaron el levantamiento de Moscú. Entre los disturbios, el joven Pedro fue testigo de la matanza de varios miembros de su familia, incluidos 2 de sus tíos. El resultado del levantamiento fue que Sofía se convirtió en regente e Iván fue coronado como Iván V, compartiendo el trono con Pedro, que ya había sido coronado. Naturalmente, con solo 10 años de edad, no había participación de Pedro en el gobierno, y el joven pasó su infancia y juventud en un pueblo no muy lejos de Moscú, donde vivió con su madre y dedicaba su tiempo a la construcción de barcos, a la lectura y además aprendió a navegar veleros. Pedro era rara vez invitado a Moscú y solamente para ceremonias oficiales. Entonces la madre de Pedro trató de obligar a su hijo a tomar un enfoque más convencional, arreglando su matrimonio con Eudoxia Lopikaina en el año 1689. Al año siguiente, la pareja dio a luz al gran duque Alexei Petrovich de Rusia. Desde el año 1689, Pedro planeaba arrebatar el poder de su media hermana, cuya posición había sido debilitada por 2 campañas militares fallidas. Pero Sofía pronto se enteró de las intenciones de Pedro y conspiró contra él. El joven, advertido de sus intenciones, logró escapar en medio de la noche a un monasterio. Allí reunió lentamente seguidores que percibieron que ganaría la lucha por el poder. Sofía fue finalmente derrocada y Pedro e Iván continuaron gobernando como cosares. Pedro obligó a su media hermana a entrar en un convento, donde ella renunció a su nombre y su posición como parte de la familia real. Sin embargo, Pedro no pudo adquirir el control real de los asuntos de Estado, gracias a que su madre acaparó el poder para sí misma.
Natalia falleció en el año 1694 y fue solo entonces que Pedro, de 22 años, se convirtió en soberano independiente. Como fruto de su matrimonio, Pedro había tenido dos hijos más. Alexander, nacido en el año 1692, y Paul, nacido en el año 1693, pero ninguno sobrevivió a la primera infancia. A pesar de los hijos, el matrimonio fue siempre un fracaso, y desde el inicio, Pedro dijo sentirse molesto con el carácter y la apariencia de su esposa. Así que apenas obtuvo libertad con la muerte de su madre, el zar la rechazó y tomó como amante una dama holandesa de nombre Ana Mons. Desde la muerte de su madre y hasta el año 1696, Pedro intentó sin éxito convencer a Eudoxia de que entrara en un monasterio, pero ella se negó. Y no fue hasta que en el año 1698 Eudoxia fue finalmente desterrada al convento de Sutzal. Desde joven, Pedro el Grande se caracterizaba por ser alegre y vivaz, y contrastaba con las secciones más conservadoras de su corte. Pero además de su comportamiento, Pedro no compartía las ideas que fomentaban la conformidad y la aceptación de la vida tal como era, pues una vez tomó el control y se convirtió en zar, Pedro se dio cuenta que en Rusia había poco interés en la educación, la ciencia, la literatura y la vida fuera de Rusia, y comenzaría un largo camino de reformas que no fueron muy bien recibidas. Enamorado de las historias sobre Occidente, durante 18 meses entre los años 1697 y 1698, Pedro emprendió un periodo muy significativo de viajes al extranjero, realizando una larga gira por Europa, buscando así experimentar la vida desde una perspectiva diferente. A su regreso, Pedro trató de que Rusia se convirtiera en una potencia militar, reorganizando su ejército. Además, implementó la modernización social de manera absoluta al introducir vestimenta francesa y occidental en su corte, exigiendo a los cortesanos, funcionarios estatales y militares que se afeitaran la barba y adoptaran estilos de ropa modernos. Un medio de lograr este fin fue la introducción de impuesto para barbas largas y túnicas en septiembre del año 1698. En su proceso para occidentalizar Rusia, quería que los miembros de su familia se casaran con otros miembros de la realeza europea. Aunque al inicio hubo oposición, eventualmente tuvo buenos resultados. Como parte de estas reformas, Pedro inició un esfuerzo de industrialización que fue lento, pero eventualmente exitoso. Intentó adquirir el control del Mar Negro, lo que requería expulsar a los tártaros de las áreas circundantes. Por ello, se vio obligado a librar una guerra contra el Kan de Crimea y contra el señor supremo del Kan, el sultán otomano. El objetivo principal de Pedro se convirtió en la captura de la fortaleza otomana de Azov, cerca del río Don. En el verano del año 1695, Pedro organizó las campañas para tomar la fortaleza, pero sus intentos fracasaron, así que volvió a Moscú en noviembre del mismo año y comenzó a construir una gran armada, lanzando un nuevo golpe contra los otomanos en el año 1696.
Entonces, capturó a Sob en julio de ese año y el 12 de septiembre del año 1698, Pedro fundó oficialmente la primera base naval rusa. Pero la paz estaba lejos de su gobierno y una guerra contra el norte de Suecia inició en el año 1700, extendiéndose hasta el año 1721. El resultado fue que finalmente Pedro tuvo acceso al mar Báltico y las posibilidades comerciales de la región. En el año 1703, se fundó la ciudad de San Petersburgo, para la que Pedro contrató arquitectos italianos y alemanes. En el año 1712, San Petersburgo se convertía en la capital de Rusia. El gobierno ruso había estado dominado durante mucho tiempo por el principio del patrocinio, y los altos cargos eran otorgados entre familiares que heredaban y concedían favores o dinero, por lo que había pocos incentivos para que las administraciones fueran dinámicas o eficientes. Pedro trató de cambiar el sistema para que los funcionarios fueran promovidos por mérito y capacidad. Estos pequeños éxitos internos y los éxitos de su política exterior ayudaron al poder y la popularidad de Pedro. Sin embargo, también eran costosos, lo que generaba impuestos más altos, que incluía un nuevo impuesto de capitación, que pagaban no solo los terratenientes ricos, sino también los siervos, algunos de los cuales soportaron la peor parte de los impuestos, pero que no veían los frutos de las reformas occidentales, por lo que se rebelaron y provocaron estallidos de protesta contra el gobierno zarista. Pedro no dudó en aplastar las muchas rebeliones que ocurrieron durante su reinado. Fue brutal al ordenar la tortura y ejecución de los rebeldes que intentaron desafiar su gobierno. En la sociedad rusa, la Iglesia ortodoxa tenía un poder e influencia significativos, tanto sobre el Estado como sobre la población. Pedro quería disminuir su poder y ganar control sobre las decisiones de la Iglesia, porque lo veía como una influencia regresiva. Aunque Pedro era profundamente religioso, no le gustaba la jerarquía eclesiástica, que consideró un abuso de su poder, así que en el año 1700 abolió la poderosa posición del patriarca, desactivando el poder de cualquier individuo en la iglesia. Pedro consideraba que los matrimonios arreglados no siempre eran buenos, porque podían encontrarse parejas inadecuadas, como le pasó a él con su primera esposa, de quien logró divorciarse legalmente hasta el año 1698, y optó por casarse en total secreto en el año 1707 con Marta Samulovna, más tarde conocida como Catalina I. Catalina ya le había dado un hijo en el año 1704. Además, la pareja tuvo 11 hijos, de los cuales solo sobrevivieron dos niñas. Catalina era de Lituania y provenía de una familia campesina. La joven había sido su amante durante un tiempo y habían estado viviendo su relación en una cabaña alejados de la opulencia, hasta después de su matrimonio. La relación fue la más exitosa en la vida de Pedro, y existe un gran número de cartas que demuestran el fuerte afecto entre Catalina y Pedro. De Catalina se dice que era enérgica, compasiva, encantadora y siempre alegre, y que solo ella era capaz de calmar a Pedro en sus frecuentes ataques de ira.
Pedro decidió que todos los hijos de la nobleza deberían tener alguna educación temprana en las ciencias, por lo que el 28 de febrero del año 1714 emitió un decreto que pedía la educación obligatoria, dictando que todos los niños rusos de la nobleza de 10 a 15 años tendrían que aprender matemáticas básicas y geometría, y que tendrían que probar su conocimiento al final de sus estudios. Esta y todas sus otras reformas provocaron que la nobleza comenzara una oposición. En el centro de esa oposición colocaron al primogénito de Pedro, Alexis, hijo de su primer matrimonio, con quien Pedro había venido desarrollando malas relaciones, pues consideraba que no tenía destreza militar y que no realizaba bien las tareas encomendadas. Durante mucho tiempo, Pedro sospechó que él conspiraba con sus enemigos, y luego de muchos rumores y sospechas, Alexei se ofreció a abdicar como heredero a Rusia a favor de su hijo, el futuro Pedro II. Sin embargo, su padre aún sentía que era una amenaza, y en el año 1718, Alexei, su propio hijo, fue arrestado bajo cargos de conspiración, torturado y bajo tortura confesó su complot, muriendo en prisión a causa de las heridas sufridas por las torturas, antes de que su padre firmara la sentencia de muerte. Además, los amigos de su hijo fueron empalados y torturados, y su primera esposa también fue acusada de cargos falsos de adulterio. Aunque a ella se le perdonó la vida, se le alejó de toda posición y contacto, trasladándola a un convento más cerrado. Con la situación controlada después del año 1718, Pedro estableció universidades en lugar de las antiguas agencias centrales del gobierno, incluidas las de Relaciones Exteriores, Guerra, Marina, Gastos, Ingresos, Justicia e Inspección. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por nuevas ideas, y en el año 1721, Rusia fue declarada imperio. Como resultado, Pedro asumió el título de emperador de toda Rusia, pero desde entonces experimentó serios problemas de salud que lo llevaron a fallecer el 8 de febrero del año 1725, a la edad de 52 años en San Petersburgo. Hubo rumores de que fue envenenado en una combinación entre su esposa y su segundo hijo, que quería sucederle, pero después de la muerte de Pedro fue sucedido por su segunda esposa Catalina I, y más tarde sería sucedida por el nieto de Pedro como Pedro II. Y pues bueno, chicos, ese fue un resumen de la biografía de Pedro el Grande, que pues como les decía al inicio del video, reforma Rusia y se dice que gracias a él llegan a la modernidad porque estaban estancados en épocas muy antiguas. Pero pues en ese proceso Pedro utiliza mucho la fuerza, la brutalidad, muy al estilo de los reyes antiguos, y realmente aunque sus objetivos digamos eran positivos, pues eran a largo plazo, y en este proceso los que sufrieron más fueron las personas de la clase baja, porque ellos no vieron ningún beneficio más que pagar impuestos, tener malos tiempos, y al final pues vemos cómo intentan rebelarse pero no funciona, incluso con su propio hijo pues se la aplasta cualquier amenaza, aunque él no tenía ninguna conspiración armada, no tenía ni la destreza, no le interesaba. Pero bueno, chicos, yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.